Gracias, muy amables. Hemos llegado al domingo 30 del tiempo ordinario y el Salmo es el número 17. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito sea, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú eres, Señor, mi refugio. Qué lindo en este día del Señor, en que nosotros, creyentes, cristianos, católicos, tenemos la certeza de la resurrección de Cristo y saber que Él es nuestro refugio, en donde podemos refugiarnos de la pandemia, de la angustia, de la depresión, de la soledad. Refugiémonos para que todos esos aspectos, todas estas realidades no nos golpeen, no nos sacudan, no nos estremezcan, porque Él es nuestro refugio. Yo te amo, dice el salmista, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Porque el pecado es una esclavitud, porque la depresión es una esclavitud. Dios es el único que me va a liberar. Dios es mi refugio. Lo amamos porque tú nos das fuerzas. ¿Cuántas veces nos sentimos débiles, decaídos? ¿Cuántas veces en nuestro caminar como iglesia peregrina sentimos que tocamos fondo y no podemos más? Unámonos al salmista. Tú, Señor, eres mi refugio. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.